Soy Gabriela Navarro, tengo 32 años, soy de Trujillo, soy actriz y estoy en el voluntariado hace aproximadamente 2 años y medio, más o menos. Ese gusto por el voluntariado, por la labor social en general, nació desde que estaba en el colegio. Yo estudié en un colegio marianista y hacían mucha labor social, sobre todo en la época de Semana Santa. Iban a la sierra, ellos hasta ahora van a la sierra de Trujillo, a Otusco específicamente y a los alrededores. Y siempre me llamó la atención, sobre todo el trabajo con niños. Y luego cuando vine a Lima, me di cuenta que me gustaba, o sea, hacer cosas de ese tipo, pero como no conocía muchos lugares donde se hiciera esto, pasé mucho tiempo sin hacerlo. Hasta que conocí a una amiga en donde yo trabajaba, que iba al INEN. Y ella me contó un poco lo que hacía y me llamó la atención y le pregunté si yo podía ir. Y me dijo que sí, que iba a preguntar. Al final nunca me dijo nada, o sea, pasó como un tiempo y no me dijo nada, entonces pensé que de repente no necesitaban en ese momento a alguien. Hasta que un día me dijo, oye, ¿quieres ir? Y le dije sí, me dijo, ya, mañana te espero a las 8 de la mañana en mi casa. Yo no tenía idea de cómo era porque en realidad ella solamente me había contado que trabajaba con niños que tenían cáncer, pero no, yo no conocía el INEN, no sabía, o sea, solamente me dijo eso y a mí me llamó la atención que trabajara con niños. Y ya fui a su casa, fuimos al hospital. Desde que llegué y conocí a Pamela, me cayó súper bien, me entrevistó y luego me dijo, ya, pero si quieres estar acá tienes que ver cómo es el trabajo. Entonces me mandaron a ambulatorio y me gustó mucho. Entonces me dijo, si tienes tiempo, el viernes vienes. Y regresé el viernes y nunca me fui. Fue lindo de verdad. Gabriela llegó por una amiga. Primero llegó una chica que estuvo trabajando con nosotros de voluntaria varios meses y de pronto me dijo, tengo otra amiga, ¿quieres que la traiga? Bueno, sí, y la trajo. Era una chica que venía ya con cierto bagaje, hacía voluntariado con niños de otro tipo, digamos, ¿no? Pero ya sabía cómo hacer, tiene la sensibilidad del trabajo social. Fue raro porque, de hecho, uno tiene un concepto de un hospital y es un lugar frío, ¿no? Pero luego cuando entré a la sala de Aprendo Contigo fue distinto, ¿no? Además ves por todos lados colores y como dibujos y cosas que han hecho los niños que me llamaban la atención y me parecía súper lindo. Creo que es un lugar de verdad donde hay mucho amor porque son personas que van ahí desinteresadamente y que de verdad quieren estar ahí, ¿no? O sea, no te obligan, no te pagan, no. Nadie te dice anda, ¿no? Vas si de verdad quieres estar ahí. Como comprenderás, siendo actriz, es súper creativa, por ser joven es movida, es muy vivaz, ¿no? Alegre, entonces se lleva muy bien con los chicos, tanto con los más chiquitos como con los adolescentes. Y con los adolescentes es con quien a mí me gusta que interactúe, ¿no? Porque lo saca de su mutismo. El adolescente siempre es más difícil de tratar, porque el adolescente ya se porta, es una mezcla de niño-adulto, ¿no? Entonces ya entiende más la enfermedad y cuesta más mantenerlo entretenido, digamos, ¿no? Es chocante, es fuerte, pero son niños y lo lindo es que nunca dejan de ser niños. Y a pesar de estar enfermos y de sentirse mal y de estar adoloridos, tienen esta particularidad de los niños que hace que están haciendo una cosa y les llama la atención algo y enfocan su atención ahora en eso, ¿no? Entonces es chévere porque ellos están enfermos y se sienten mal, pero tú llegas a hacerlos jugar y se olvidan de eso y se concentran en el juego y en ese momento de alegría que tú les puedes dar, ¿no? Ese look es el que nos ayuda, ¿no? Porque la mira y le dicen, oye, te crece el pelo rosado. Entonces ella, muy seria, les contesta, sí, claro, yo también no tenía pelo y de pronto me comenzó a crecer y me creció rosado, imagínate. Y si a ti te crece rosado, amarillo, verde. Entonces los niños la miran. Pero esa es una forma de tirar el anzuelo y contactar con los chicos. En realidad yo creo que sí entré al voluntariado por una razón más fuerte que solo mis ganas de trabajar con niños o de ayudar. Y es que yo perdí a mi mejor amigo por esta enfermedad, ¿no? Creo que inconscientemente o de alguna manera él me habrá llevado ahí, ¿no? Tal vez él haya sido un motor para que yo haga esto también. Y duele, pero... Es bonito también tener un motivo para estar ahí. Algunas personas me dicen, ay, pero ¿por qué vas? Y luego te vas a sentir mal o te vas a deprimir o qué feo, yo no quiero ver esas cosas, como que... Y yo me pongo a pensar y digo, o sea, no puede ser que piensen así, ¿no? Pero es porque de repente tienen una idea de cómo es el hospital o de cómo es el ambiente en un hospital. O si no también, por ejemplo, yo tengo ese día separado como si fuera un día de trabajo, ¿no? O sea, no es que porque sea un voluntariado puedo faltar cuando yo quiera o, ay, hoy día no voy a ir, ¿no? Entonces, a veces, ponte, me dicen, ya, vamos a tener una reunión el viernes en la mañana, porque como tienes libre, normal. Entonces yo digo, no, no tengo libre, tengo que ir al voluntariado. Ah, ya, pero es un voluntariado, o sea, normal, puedes faltar. Y yo, no, es como si fuera un trabajo, pero no te pagan, o sea, no es así, o sea, yo estoy comprometida con ir todos los viernes, tengo un horario, entonces para mí es como si fuera mi trabajo, ¿no? Es un trabajo en realidad. Pero sí, me han hecho esos comentarios y a veces no los entiendo. Y a veces también los entiendo porque supongo que si no tienes un acercamiento tal vez no sepas o no entiendas cómo es, ¿no? Si bien es cierto, es una labor voluntaria porque nadie te obliga a venir. Tú vienes porque quieres, pero una vez que te comprometes con el programa tienes que ser constante, digamos, ¿no? Constante en tu turno, porque el turno que eliges debe ser siempre el mismo, ya sea el viernes, como es el mío, y el horario, ¿no? Es tener claro que llegas temprano y te vas a cierta hora, porque ese es el tiempo que el niño necesita para que tú desarrolles una sesión de trabajo con él. Ha sido difícil en el ámbito familiar haber recibido la noticia de la enfermedad de ella, pero... Como le puedes ver, ella es un poquito más madura de lo que parece a la edad que tiene y nos ha ayudado a nosotros a saber sobrellevar este proceso que estamos pasando, ¿no? Y si bien es cierto, por el mismo hecho de que se les bajan las plaquetas, las defensas y todo eso, el estado de ánimo de ellos también baja así de repente. Pero a pesar de ello, ella pone de su parte y trata de participar en las actividades que hacen los chicos de Aprendo Contigo, pues, ¿no? Mi objetivo y mi trabajo es hacer que ellos sientan esas horas, esas 3 horas que yo estoy ahí, hacer que se sientan felices, hacer que se olviden un momento de que están enfermos y que jueguen y que se olviden, simplemente que dejen de pensar que están ahí, ¿no? Aprendo Contigo nace de un gran dolor. Ana Fernández es una madre que tenía un hijo que enfermó de cáncer, Fabricio, y en el momento que Fabricio parte, ella decide darle un sentido a este gran dolor. Busca a Carla Cabaza, que era la directora del nido donde iba su otro hijo, y deciden formar algo, llevar alegría a los niños internados. Empieza en el INEN, en el año 2000, con 10 mamás, que presentan el proyecto y se inicia con 10 mamás voluntarias y así fue creciendo. Creo que está muy enfocado en que no pierdan la escolaridad. Hay niños que están enfermos hace 3 años y no pueden ir al colegio y es injusto que no avancen, ¿no? Que no evolucionen. Y si podemos hacer algo para que sigan aprendiendo en la medida de lo posible, porque también algunos hay días en que no tienen ganas y es comprensible, ¿no? Pero que puedan seguir desarrollándose, ¿no? Que no estén estancados por el hecho de estar enfermos. Siempre nosotros decimos que todo niño, por más enfermito que está, tiene una parte sana. Lo que hacemos es sacar la parte sana del niño y trabajar, sacarlo de su enfermedad en las 2 o 3 horas que estamos ahí. El niño se olvida que está enfermo. O sea, no, nadie necesita ser profesor porque tenemos nuestras pedagogas que son las que pautan la tarea, ¿no? Entonces, nadie necesita ser profesor, sino simplemente tener la voluntad. Sí nos dan algunos tips porque hay una psicóloga que siempre está con nosotros y si ven un caso particular, ponte de un niño que repetidas veces no quiere trabajar o se le ve muy decaído, la psicóloga ve ese caso y conversa con nosotros, nos dice, nos da indicaciones de qué cosas podemos hacer, de qué cosas podemos llevar para animarlos. Vas como que conociendo un poco cómo manejar a ciertas actitudes o a ciertos niños, comportamientos que tienen, ¿no? Que tomen mucha atención a lo que tú quieras hacer, a pesar de que ya yo sea grande, digamos, me han tomado atención a mí porque a los niños pequeños se les puede decir, oye, ¿quieres pintar? Y ellos ya van a ir y decirte, claro, o sea, porque les gusta hacer eso. Mayormente hicieron eso casi aprendiendo y yo, pues, están tratando de ver, o sea, como que tienen una atención hacia ti que me gusta, me agrada, o sea, que tengan una importancia ahí. Cuando entra un niño al hospital, pasa por una evaluación de una pedagoga de Aprendo Contigo que determina su nivel educativo. Se le asigna una tarea que responde al plan de estudios diseñado por el Minedu y se determinan objetivos. El voluntario hace seguimiento y da motivación al niño para que cumpla con la tarea asignada en aulas hospitalarias. Se cierra con una sesión de juegos, rompecabezas, yenga, manualidades. Se realiza un seguimiento del progreso de cada niño con la ayuda de una psicóloga y una pedagoga de Aprendo Contigo. Se realiza el cierre del día. Se comparte y evalúa lo que ocurrió en cada sala y se da acompañamiento psicológico a los voluntarios. Llego aproximadamente a las 8:30. Hay una apertura del día. Estamos todas las voluntarias mientras que preparamos nuestro carrito para llevar a la sala con útiles, con juguetes, con lo que sea que vamos a utilizar ese día. Pamela, que es la cabeza del grupo, habla con nosotros, nos da algunas indicaciones específicas de cosas que hayan pasado en la semana o en el día anterior y que debamos saber. La psicóloga también, si tiene algunos puntos específicos que darnos sobre algún niño, se acerca, habla con nosotros. La encargada de preparar las tareas nos da las tareas, vemos qué es lo que necesitamos para cada niño, armamos nuestro carrito y a las 9 tenemos que entrar a la sala. Estamos en sala de 9 a 11:45. Hacemos las tareas con los niños, jugamos, ven películas, lo que sea que tengan ganas de hacer, armar rompecabezas. Y hay un cierre en el que conversamos en general de lo que ha pasado en la sala y también temas específicos que nosotros veamos que son importantes de resaltar, ¿no? Algo que haya pasado con un niño o algo así. Mira, el perfil del voluntario es más que nada una persona comprometida. Lo que más nos importa es que sea una persona que va a poner su día, sus 3 horas de voluntariado a la semana, lo va a anteponer a todo el resto de su vida. Tenemos desde señoras muy mayores hasta chicos de universidad, sí tiene que ser mayor de edad, y que trabaje con alegría. Lo que queremos es gente que vaya con alegría. Tú vas a hacer feliz al niño porque quieres hacer feliz al niño, ¿no? Y eso te da felicidad a ti, aunque parezca mentira, te da una gran satisfacción. El trabajar con un niño, ver que un niño está deprimido y que llegas tú y de repente no quiere nada y a los 5 minutos lo vas como sacando de esta harta depresión y después termina feliz y te dice, señorita, y mañana va a venir y mañana va a regresar. Entonces eso ya te hace pues tu semana, porque es una vez a la semana, ¿no? Estudié primero comunicaciones en Trujillo, pero lo que siempre quise hacer fue actuar. Entonces vine aquí a estudiar al TUC, a la Católica. Ahora trabajo comparto mi tiempo entre actuar y trabajo en el día. Y bueno, y los viernes que voy al voluntariado, ¿no? Bueno, cuando yo entré a trabajar a La Zanahoria, por ejemplo, yo ya estaba en el voluntariado. Entonces, lo primero que hice fue ser sincera con Mariana, que es mi jefa, y yo conversé con ella y le dije, mira, estábamos viendo lo de mis horarios, porque yo empecé trabajando como part-time. Entonces, estábamos viendo lo de mis horarios y yo le dije, lo único que yo quisiera pedirte es que los viernes yo hago este voluntariado de tal hora a tal hora, y me gustaría poder acomodar mi horario para yo entrar a trabajar después para no dejar de hacer esto, ¿no? Lo chévere es que Mariana es una persona increíble, entonces ella me dijo, jamás en la vida te diría que no a algo que me parece tan lindo que hagas y tan necesario, ¿no? Los voluntarios no ganan absolutamente nada más que la experiencia. Entonces, ¿cómo los motivas? Y la forma de motivarlos es que sientan que están aportando muchísimo para el bien de los niños, y que en realidad con quien están comprometidos no es conmigo, es con los niños. Entonces yo siempre les digo, recuerden que ustedes vienen, que tienen que llegar temprano y no faltar y qué sé yo, por ellos, no por mí, no porque yo soy la jefa, porque yo les tenga que decir levántense ya, no, es por ellos, porque si ustedes no vienen es una persona menos que va a un aula, es un niño que se queda aburrido, sin trabajar. Entonces, esa es la motivación, sí, que los mueve y que hasta ahora me ha resultado, ¿no? El compromiso es súper importante porque nosotras somos profesoras de los niños. Acá es súper personalizado. Y de hecho puede entrar un solo voluntario a la sala, pero tiene que repartirse entre todos los niños y es más demandante porque hay algunos niños que se sienten mal y también tienes que estar ahí, ¿no? Es un momento para ellos y hay varias voluntarias, pero no tampoco tantas como para cubrir ese puesto si es que tú no vas ese día, ¿no? Si quieres estar ahí, tienes que comprometerte a ir siempre. Mi relación con los voluntarios es... A mí, yo siempre he sido una persona que no... Me han aprendido los nombres de todos mayormente, aunque es muy difícil ya que siempre cambian. Pero como que me gusta estar con ellos ya que siempre me interesó su trabajo. Además, antes de llegar aquí también era como que iba a dar regalos a los niños en Navidad y acá es igual casi, darles un rato de alegría. Así que con la mayoría me gusta hablar demasiado sobre el trabajo de ellos. Quisiera de verdad quedarme para siempre. Es que de verdad es un lugar muy bonito. Me gusta mucho trabajar con los niños, me gusta mucho lo que logro en los niños y lo que ellos también hacen en mí. Y aparte también me gusta mucho el grupo que se ha formado en el voluntariado. De hecho, la mayoría de chicas que están ahí están hace 14 años. Varias están desde que inició el voluntariado, la mayoría ya se conocen desde hace tiempo, entonces son amigas y me siento muy acogida, siento que, como dije antes, que son como mis mamás también muchas. También la mayoría tienen hijas o hijos adolescentes y me preguntan muchas cosas sobre cómo hacer con sus hijos y cosas así, ¿no? Hay una interacción bien bonita, es un grupo bien bonito, son señoras de muy buen corazón, son muy divertidas también, me divierto mucho también yendo ahí. No es solamente que voy a hacer mi trabajo y me voy, ¿no? Sino que es un lugar muy acogedor, son muy buenas personas. Entonces me siento muy... Me gusta estar ahí, me siento amada ahí, ¿no? Acogida. Siento que puedo ir y conversar con ellas también de otras cosas que no tengan que ver con el voluntariado. Trabajando es como decir, como apoyándolos a ellos, porque mayormente tratan de hacer todo para que tú te pongas a olvidar más rato, así que... O, digamos, yo siempre estoy durmiendo en mi cama, así que como que me encuentran, Camil, ¿quieres hacer algo? Y se empeñan a hacer que yo salga y al final siempre digo que sí, así que... Creo que lo que más me gustó también y me llamó la atención es que yo sentía, y hasta ahora lo siento, es que ellos me dan a mí más de lo que yo les doy a ellos, ¿no? Es como a veces uno se queja de cosas que se pueden solucionar fácilmente, pero te haces un mundo y te quejas, ¿no? Y por una tontería que se puede solucionar, y cuando yo los veo ahí digo, en verdad a veces los que nosotros pensamos que son problemas no son absolutamente nada, ¿no? Son cosas que se pueden resolver y que ya está, ¿no? Entonces siento que ellos Cada vez que voy al hospital siento que es como una cachetada a la realidad y es como, esto es lo que está pasando, y entonces siento que ellos también hacen que yo me olvide de todas esas cosas que pienso que no me sirven de nada y que ellos las manejan de una forma mucho más inteligente que un adulto, ¿no? Y también me contagian pues de esa alegría, de esa ternura que tienen. Te da vida, ¿no? Te da como... Es bonito, además hay mucho amor y además ellos también perciben que tú estás haciendo algo por ellos y entonces te devuelven mucho amor desinteresado y es bien bonito. Es bonito sentir eso de parte de un niño también.